tiene para decir lo suyo de la abogada Hot. Pero antes de meternos en todos estos temas, tenemos un último momento que tiene que ver también con el romance. Ha encontrado el amor, aparentemente. ¿Quién? Y tenemos imágenes. O sea, no solo lo vamos a contar, sino te lo vamos a mostrar. Federico Val. Federico Val. Le mandamos un beso desde acá a Cleopatra, que nos vino a ser la novia de Federico Val. Pasó a la historia. Cleopatra. Lo lamento por Cleopatra. Pobre la bajamos. Cleo. Ni que llegó al bailando. Micro, ni llegó la pensión del centro. Está bien, que se jorobe por venir a cartionar cámara. Escúchame, se acostó una vez y ya viene a comprarme televisión a hablar del pibe. Varias veces. Nueva conquista para Federico Val. Una bomba. Lindísima. No es Laurita. Modelo. Morocha. Ajá. A los besos anoche, sí, hay foto, encanta. Hay video. Eso lo convierte en tatuaje. Pero perdona, ¿eso lo convierte en novia ya? Ya es novia para nosotros, Nancy Paso, no me bajen los temas. Enseguida la van a conocer a ella, que es hermosa. Sí. Creo que de las más lindas que tuvo. ¿Le conocemos bueno, otros Barbie a es muy ella? Linda. Por ahora no, pero vamos a empezar a investigar porque debe haber otra cosa. ¿Ella es conocida? No. O sea, no creo que a partir de ahora. Yo no entiendo qué le ven, perdón. Ay, te lo digo, yo le daría. Mis amigas están todas ¿Vos calientes. Vos le das a Federico Val. Obvio, están todas calientes. ¿Por qué? Algo. Tiene algo. ¿Por qué? Algo. Me parece sexy. Cuando lo ves en la pista bailando en vivo, no es lindo, no es alto, no es espléndido. No, pero tiene algo que le querés. Menos mal que sea la amiga. No querrás que él te dé a vos, digamos. Mirá que pega este, ¿eh? Nancy, perdón, las exnovias le hicieron fama de... Claro, porque me habla encima. Le hicieron fama de gauchito para la cama. Bueno, eso me gustó más. De gauchito para todo. Bien predispuesto. Bien predispuesto y que vos le proponés... Trabajador, digamos. Te valde al patio. Trabajador. Cualquier cosa. Bueno, Nalia. ¿Qué ibas a decir, Nancy? Hoy voy a cerrar varios micrófonos, me parece. Le preguntaba que quizás a ella lo que le gusta es que le den... ¿Por qué siempre vas a lo bajo? La verdad que no. A mí me gusta el sexo. No necesito que nadie me pegue ni Federico le anda pegando a las mujeres. No está bueno lo que haces con los hombres, Nancy. ¿Eh? ¿Cómo con los hombres? Sí. Hablo de él, que hay una causa judicial. Es más, hoy, digamos, se supo que finalmente... Todavía no hay nada comprobado. Él, digamos, también dijo que le querían incendiar su departamento. Sí. La justicia determinó que la prueba era inválida, que realmente no Sí, había lo que pasa habido. Es que el abogado también de Federico Val, que yo estuve hablando en el día de ayer, dice que las pericias se hicieron demasiado tarde. 40 días después. Claro, exactamente. Claro. Claro, entonces, como el allanamiento de debido. Por un lado, a ver, es cierto lo que dice Nancy, la justicia dijo que no hay pruebas del incendio, esto es lo que dictaminó la justicia, para resumirlo, pero la defensa de Val, como decía Andrea, dice, bueno, las pericias de los bomberos se hicieron 40 días después. Claro, no iban claro. a dejar el incendio y el claro. esmalte ahí. Limpiaron, obviamente, y no quedó rastro. Es que lo bien que anda la justicia. Pero ni para esta chica esto. Se enamoró, no le importó nada. Esta nueva novia. Pero hay otro ya. Obvio, ya tenemos está. Imagen. Tenemos el beso. Vamos a mostrar la primera imagen del beso de Federico con su nueva morocha. No. Miren. Epa. Infragantis, lo pescamos. Esto fue anoche en un conocidísimo boliche de la costanera. Beso es más, ¿no fue en el famoso boliche del conflicto de la noche esa donde estaban bailando la con Laurita Fernández toma, ¿no? y todo eso? Sí. Es el mismo boliche. Estuvieron en la provincia de Buenos Aires y luego fueron a este lugar. Aquella vez. Bueno, Federico volvió por más alta, ¿no? a ese boliche que... Más alta que él. Están bueno. sentados, Nancy. ¿Cómo sabes que es más alto? No vi que estaban sentados. Pensé que estaban parados. Ahora decís que tiene miedo a tobillo. No tiene problemas en mostrarse porque... Ella tiene unos hombros hermosos. No, si tienen problemas en mostrarse, Miriam, porque esta foto fue tomada por alguien, que no vamos a revelar, obviamente, en un apartado del boliche. Ah, no, reservado. No es que estaban a la vista de todos, sino que se fueron a un rinconcito donde suponían que no había nadie, pero estábamos nosotros ahí presentes y tomamos esta imagen. Como ven, la chica debajo de esa colita... Qué hermosa que tiene, es. Tiene un tiene flor una de tatuaje. Espalda, tiene una flor de tatuaje hermosa. De una cruz, por lo que vemos desde acá. Estuvimos en el laboratorio ahí investigando Parece la foto. Parece bastante joven ella. ¿Eh? Es joven, es muy joven, es modelo de profesión, tiene ojazos. Después se la vamos a mostrar bien. Hay de frente, foto de frente. Cleopatra, tenemos más. Cleopatra se está enterando ahora. Cleopatra está deprimida ahora en el Monumento a la Bandera, pobrecita, allá en Rosario, debe estar llorando mientras la mira. Tiene 20 y pico. 20 nada. 20 nada. Jovencísima. Bueno, él también. Qué bien joven, come chicos. Este pibe. Bueno, a él le gustan morochas, jóvenes, lindas. Tenemos...
Te voy a dar un dato. Tiene algunas excepciones, pero la mayoría fueron lindas. A ver, me parece que es efectivo el dato que me pasan. No es en el mismo boliche del escándalo, sino se mudó de boliche porque... ¿no es en el Barbie de la J? Es en el de la J. Porque Barbie frecuenta el otro, en el de la bebida. Se dividieron alcohólica. Los boliches en esta separación. El de claro, separación de bienes, exacto. Un boliche para Barbie. Boliche para Barbie, boliche... exacto. ¿No se puede decir el nombre de los boliches, que es J y T? Y no, porque sí. Es marca. Es claro. Marca, y bueno... Si querés pagar Brusco vos. Se quedó con Barbie Vélez y el de la J se lo llevó a Fede. La división de bienes, bueno, sí, está bien, está bien. Sí, sí. ¿Barbie en qué andará? Porque a Barbie le adjudicaron un novio, le pregunté, me dijo que no, que está sola que por no, ahora. Que está no. Sola. Bueno, festejó el cumpleaños. Claro. Festejó su cumpleaños. Con Muscari y Nazaret, con un aburrimiento. En el cumpleaños había haciendo trencito con Muscari y Nazaret, imagínate. Eso no es un festejo de cumpleaños, no, es una depresión. No, es bueno, tal vez. Qué raro que no estuvo Cande Ruggeri en el cumpleaños. Por ahí estaba ensayando con Santana. Por ahí estaban bailando. Bueno, si hubiera hecho una re fiesta estaríamos diciendo, ay, está todavía recuperándose de los supuestos golpes y ya está festejando. No, tal vez es un festejo acorde a cómo se sentía ella. No, a mí me dijeron que Nazarena le quería levantar un poco el ánimo, entonces ay, pero toda la fiesta en la casa y se lo bajó con el trencito. Está muy bien porque ahí le bajó el ánimo de vuelta. Tiene una mejor... A ver, la intención está buenísima, pero con ese, con ese, ¿cómo se llama el carnaval carioca? No, el con ese cotillón, la mesa dulce. La mesa dulce con motivo Victoria's Secret, Luis. Claro, exacto. Sí, a mí me mandó la señora, que no la quiero nombrar, me mandó el mensaje para que uno hable de la fiesta y dije, decí que ¿por le qué dije, no la querés nombrar? No, porque la voy a matar. Decí que la, no, que es divina, todo el pobre. Evento Claudia. Era temático, me Claudita. Pone Victoria's Secreto. Un chiste, un poco humor. Bueno, Janina, es latino, no te des humor, es latino, paso. Claro. Pásame el dato que yo quiero en mi próxima fiesta, sí. Quiere canje. Ay, quiere canje. Nancy quiere canje. Bueno, en minutos le vamos a contar quién es esta morocha que conquistó a Fedeval. Como ven, la tiene bien agarradita. No, y además eso anoche es a la madrugada. Pasión, es un beso apasionado. Beso no apasionado. Es, no es te conocí recién. Es que recién cuando lo veas, Noelia, lo merece la chica. Es sí. Preciosa. Merece. Preciosa. Tiene unos y en los videos que no los vas a mostrar, pero ¿qué hay? Hay más cositas. Y se ve la escena. ¿Por qué no la vemos? Más cositas. No sé, te pregunto. Por ahí dentro de un rato lo hiciste vos los videos. Por ahí esa manito que ves en la foto desaparece, va moviéndose. Me encanta. Además, fíjate la presión de esa mano, ¿no? Sí, está como levantando piel, ¿viste? Como, sí, está caliente. Apremando con fuerza. Miriam, por favor. Bueno, ya el lugar se prestaba todo rojo, claro, puro, sí. Boliche, madrugada. Ella tiene como un pelito, ¿no? Que tiene como acá un peluche, ¿no? Un peluche. Caniche. Sí, peluche. Como un caniche. Vos estabas anoche ahí, ¿sabés todo? ¿Vos estabas ahí? Alejandro me va a matar. Te estás haciendo la gira. Alejandro me va a matar. ¿Pero porque Alejandro no sabe que saliste? A veces no le cuento. Cuando se van a dormir, disculpame. Bueno, pues está bien, pero escuchás que hay alguien en la casa. Pero él ¿no? vuelve a las 2 de la madrugada. Mientras tengo Fantino trabaja, ¿vos estás de boliche en boliche con Fedeval? A veces sí. ¿Vos no le decís que tengo cosas para ¿te lo cruzaste a Fedeval? ¿O no lo viste? No lo vi. Está muy bien. Ángel. No sea zorrita, no. Y habla el sol. Descubrimos la fotógrafa. Con ella, lo primero que me dijo esta mañana, vamos. ¿Qué? ¿Qué te dijo? Estuve con Fede anoche. ¡Qué compañera hermosa tenés! Divina soy. Respétalo. Soy divina. ¡Ah, mirá quién habla! Vos no hablés de camarín, que ya tuvimos un problema. Claro. Con una invitada que vino. Sí, claro. ¿Y? Contanos todo. Contanos todo. Es en mucha, ¿para qué estás acá? Fantino hasta ahora duerme. Chef, pero hay amigos míos que estaban... Se pone nerviosa. Me iba pasando el minuto a minuto que Fede estaba en el boliche de la Jota, que estaba con esta morocha, que prohibió en llamas. En llamas, que nadie le había sacado ninguna foto, que hasta... Te sacaban los celulares como en una cena de entonces que se va, perdóname, que la vayas a poner a la casa entonces, que se deje de joder. Bueno, pero gran laburo de la producción que consiguió esta foto porque es sí, está bien, pero ¿quién sos para ir a un boliche y decir, ay, no me saquen fotos? ¡Fedeval, el campeón de bailando! Bueno, si se lo respetan es porque se lo puede sacar pedir. ¿Un celular por orden de Federico Val? Mira, yo me lo dejé sacar por orden de Wanda Nara. Bueno, yo también, en el casamiento. Después fuimos y lo buscamos. Dios mío. Cuando se emborracharon todos, fuimos a buscar el celular y sacamos foto de todo el casamiento. Un beso, Wanda. Bueno, siempre hay alguien que saca una foto, siempre. Es fácil. Sí, esto, obvio. ¿Sí? Con una celular. No es muy difícil. Sí. Espero que esto nunca le pase a mi amigo el doctor Mauricio de Alessandro. Bienvenido. No, no vaya a los boliches como esta zorrita de Lanzoni que no quiere contar nada. Pero la chica, lo que es raro es que hay un pliegue en la mano, ¿no? Claro, la chica es porque la está agarrando. La está agarrando con ganas. Pero generalmente estas modelos son muy magras. Qué raro esto. Pero bueno, acá hay carne. Falta hay entrenamiento. Lo que pasa es que digan que la chica es gorda. Entre Nancy Paso y los tobillos de la China Suárez. Que digan que esta chica es gorda. Va a ser un privilegiado el doctor D'Alessandro que la va a conocer primero que todo. No, quiere una descripción. No.
de la nueva novia de Federico. ¿Qué le parece? Es conocida. Es modelo. Lindos ojos tiene. Se llama, ¿no? Así, es una bomba. Es preciosa. Compartan. De 1 a 10. Muy la onda Barbie, ¿eh? Es la onda Barbie, Vélez. Es la onda Barbie, claro, porque si es morocha, claro, morocha. No, Barbie es mucho más linda. Barbie es mucho más linda. Barbie tiene una luz propia que es increíble. Barbie tiene una cara increíble. Son morochas distintas, diría yo.